Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este momento de escucha de la palabra del Señor en este día martes de la segunda semana de este tiempo de cuaresma. El evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 23 versículos del 1 al 12. Hoy hablaremos sobre la hipocresía y la vacuidad de los escribas y fariseos. Ritos vacíos, hipocresía, incoherencia. Pues bien, es una palabra que el Señor hoy día nos regala para que nos convirtamos, ¿no? Para esto es la palabra del Señor, para experimentar su amor, su misericordia. Bien, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos ven a lo largo de la jornada, durante la jornada. Muy bien, entonces, les recuerdo que no se olviden de interactuar con nosotros, no se olviden de dejarnos un like, también los que están en Facebook, déjenos un like. A los que están en el canal, suscríbanse si todavía no lo hacen y también activen la campanita y no se pierdan nada de lo que nosotros publicamos. Esto es muy importante, la interacción, porque nos permite así llegar a más personas. Les agradezco cuando lo hacen. Saludo a los que están ahora en el chat en vivo, a los que están dejando sus comentarios, sus oraciones, los que ponen en común en esta comunidad virtual. Es fantástico, es maravilloso ver cómo ustedes también participan, cómo rezan también ustedes por los hermanos. Este es el sentido de la comunión. No estamos aquí simplemente para decir qué bonito que habla el Padre. No, estamos aquí para también rezar los unos por los otros, a la luz de la palabra del Señor, como gratitud a su palabra. Manda, Señor, tu Espíritu que venga a renovar la faz de la tierra, que transforme nuestros corazones y que podamos escuchar tu voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los demás. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Me gusta cuando el Señor nos pone en nuestro sitio. Hablo por mí también. Nos gusta cuando el Señor dice las cosas como son. Denuncia la hipocresía, denuncia esta falsedad, la doblez. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Esta es una expresión fuerte. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos son los intérpretes de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, de la Torá. Nosotros somos también llamados, estamos llamados a ser los intérpretes del mensaje de Cristo. Estamos llamados a dar testimonio de lo que creemos, no solamente con palabras, sino también con nuestras obras. Esto también nos puede pasar a nosotros, nos podemos sentar en la cátedra de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Justamente hacer del cristianismo un moralismo, un legalismo, cosas que tenemos que cumplir por obligación o por tradición. Y no nos interesa si la gente se salva o no se salva. Lo importante es que las cosas se hagan como digo yo, o como dices tú. Fíjense cuán hermosa es la palabra de hoy día. Porque si hemos recibido una responsabilidad, si hemos recibido un don, si hemos recibido un encargo de parte del Señor, y lo hemos recibido de Él,
pues tenemos que ponernos al servicio con esos dones que hemos recibido de parte del Señor y no con ellos aprovecharnos para nuestra satisfacción, para nuestro propio interés, porque la consecuencia de esto es justamente creernos superiores a los demás. Y esto se llama clericalismo. Y esto nos puede pasar a todos, no solamente a los sacerdotes, no solamente a los curas. Este desprecio hacia los demás, lo que dice el Evangelio, lo que dice el Evangelio. Atan cargas pesadas, doctrinas duras, quiere decir, y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. ¿Por qué? Porque han perdido el espíritu. Porque han perdido el espíritu y nosotros también podemos perder el espíritu y entonces nos quedan solo nuestras propias leyes, nuestros propios esquemas. Cuando el cristiano pierde el espíritu, nos queda solo la hipocresía, la incoherencia, la ley, los moralismos. Estemos atentos en esto, queridos hermanos, y no nos dejemos llamar rabí, maestro, por ninguno. Esto no quiere decir que no tengamos que evangelizar. Esto no quiere decir que no tengamos que catequizar. Pero, por favor, que no seamos nosotros el punto de referencia, el punto central de todo esto. Que sea Jesucristo. Si nosotros, haciendo esta evangelización, no te acercamos a Cristo, entonces cerremos esto, no hagamos más. Es inútil tener a la gente allí. ¿Para qué? Para entretenerla. No. Nuestra misión es acercarlos a Cristo. Que Cristo sea verdadero maestro, que Cristo sea verdadero guía, instructor, sea el centro de la vida de cada uno de ustedes. No sirve de nada seguir a un sacerdote si no seguimos a Cristo, si no nos muestran a Cristo. Por eso a veces nos servimos de polémicas y de cosas. ¿Para qué? Para atraer personas. Pero aquí lo único que puede atraer y lo único que puede cambiar el corazón de los demás es la palabra del Señor. Por eso Cristo es el centro de esta evangelización. Por eso a veces somos humillados, sin duda. Somos humillados. O cuando buscamos ser exaltados, creernos a alguien, pues tenemos que ser humillados. ¿Por qué? Porque estamos llamados al servicio, a morir por los demás. Si no, ¿qué sentido tiene? Por eso ahora, queridos hermanos, recemos para que el Señor nos conceda su espíritu, el espíritu del siervo de Yahvé, el espíritu del Cordero de Dios que muere para perdonar nuestros pecados. Ese espíritu de donación, no de clericalismo, no de superioridad, no de hipocresía, sino el espíritu de Jesucristo nuestro Señor. Recemos en silencio y pongamos a los pies de nuestro Señor todas nuestras intenciones. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les recuerdo, no se olviden, de dejarnos un like, de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para las notificaciones. Les agradecemos a todos aquellos que lo hacen. También un abrazo a todos los que dejan sus oraciones aquí abajo en los comentarios. También les recuerdo hoy día, no lo hice ayer, pero quien quiera participar también con sus bienes, hacer una donación para este canal, lo puede hacer también a través de los supergracias que encuentran también aquí abajo. El Señor les dará el 100 por 1. Bien, y también compartan esto en sus redes sociales. Rezamos los unos por los otros. Que el Señor nos conceda siempre, a la luz de su palabra, vivir esta cuaresma. Un abrazo y nos vemos mañana, Dios mediante.